la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 199 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y el obispo auxiliar, Monseñor Tomás López Durán, han participado en la visita ad limina que se llevó a cabo del 29 de mayo al 3 de junio, junto con los 34 obispos del Grupo 2, que corresponde a la zona centro del país. Durante la semana celebraron misas en las cuatro basílicas de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, además de sostener reuniones con los responsables de los diferentes dicasterios de la Curia Romana, y el principal encuentro fue el pasado 2 de junio con el Papa Francisco. Oremos por nuestros obispos y la Iglesia Católica en México. Como cada mes, el pasado 1 de junio se llevó a cabo en la Catedral Angelopolitana la misa en honor al venerable Monseñor Ramón Ibarra y González, cofundador de las Obras de la Cruz y último obispo de Puebla. Estas misas también son para dar a conocer la vida del venerable y para rogar a Dios por su pronta beatificación. En ellas se pide por diferentes intenciones. En esta ocasión se ofreció la Eucaristía por los enfermos de cáncer, por los que no tienen trabajo, por los devotos de Monseñor Ramón Ibarra y por el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ya que él fue devoto. Con éxito se realizó el Retiro para Mujeres 2023, que es organizado cada año con mucho entusiasmo por el equipo de la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla, dirigida por el maestro Mariano Montes Huerta. En este encuentro, que es preparado con mucha anticipación, pensando en sus necesidades emocionales y espirituales, participaron cerca de 300 mujeres que escucharon la conferencia de la maestra Adriana Rubalcaba con el tema La Mujer Actual, Retos y Desafíos. En días pasados, los caballeros de Colón del Santuario de la Villita realizaron entrega de despensas y dulces a personas necesitadas. Esta labor la realizan cada 15 días, además de otras obras de caridad. Los caballeros de Colón son una organización católica de laicos que desarrollan actividades caritativas en favor de la Iglesia Católica, la comunidad, la familia, la juventud y la cultura de la vida. En Puebla están presentes en el Santuario de la Villita, en la parroquia de San Marcos, y hacen apostolado en 40 días por la vida. La mayordomía de la comunidad de San Antonio Progreso, correspondiente a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de Peji de Rodríguez, hace una invitación a asistir a la conferencia magistral Desintoxica tu alma a través de tus obras, impartida por el presbítero Ángel Espinosa de los Monteros, el próximo 11 de junio a las 5 de la tarde, en la capilla de San Antonio Progreso, de Peji. A todas las parejas y matrimonios que tengan deseo de fortalecer su relación y comunicación, el movimiento católico Encuentro Matrimonial Mundial los invita del 16 al 18 de junio a darse un tiempo para amar y vivir, una experiencia llena de aprendizaje y nuevos descubrimientos en su unión. Para más informe puede contactar al WhatsApp 2214-338802. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.